Estamos ahora con la lección 21. La lección 21 nos dice que estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Nos quedamos en estoy decidido a ver. Hablamos de que esto es un compromiso contigo mismo. ¿Estás decidido o no? Sé honesto. Porque este es el motor que te impulsa a querer verlo. Eres tú quien decide si quieres ver o no. Si quieres, ¿qué es ver? Si quieres vivir en paz, si quieres ser paz, si quieres ser lo que eres. ¿Estás decidido a ver las cosas como son? ¿Estás decidido a ver la verdad? ¿Estás decidido a soltar esa realidad subjetiva, ese significado que le das al mundo y a las cosas, soltarlo por la verdad? ¿Estás decidido a entregarte, entregar esto, que no es nada, y completarte con la verdad? Y aquí dice, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Yo aquí te invitaría a repasar esos episodios que a lo mejor te perturban, que te inquietan, que te incomodan, sea lo que sea, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problema en el que creas encontrarte, cualquier tipo de decisión que creas que tienes que hacer en este mundo de la forma, o cualquier tipo de sensación incómoda frente a alguien. Como hemos dicho, lo que te hace daño, lo que te hace sufrir, no es lo que está ahí fuera, sino es tu manera de verlo, ¿no? Y ante cualquier tipo de situación que parezcas encontrarte, tú piensa en esto. Piensa que existen diferentes formas de ver la situación en concreto, o a la persona en concreto que a veces te saca de tus casillas. Dice, puede ser observada de otra manera. Estoy convencido, ahora que estoy practicando todo esto, que existen diferentes formas de ver un mismo estímulo. Como hablábamos antes en lecciones previas, cuando uno se va a ver una película, en el cine o donde sea, luego la comparte con las personas o con el grupo de amigos y ve que cada uno tiene una forma de verla diferente. A uno le ha parecido muy chula, a otro ha sido un rollo, el otro pues ni más ni menos. Existen diferentes formas de verlo. Pues el curso te dice que existe la forma de ver las cosas, la forma, que es la verdad. Todo aquello que te produzca una sensación de plenitud es la forma de verlo, te acerca a la verdad. Y entonces quiere decir que existe esta forma, existe una posibilidad de ver las cosas tal y como son. ¡Qué maravilla!, ¿no? De decir, me estás diciendo que si yo quiero, si yo decido, ¿puedo ver las cosas tal y como son? Dice, sí, primero tienes que decidirlo, decir, estás dispuesto. Y segundo, saber que existe una manera de verlo, sé que existe, y descansar en esa idea. ¡Ostras! Estoy viviendo esta situación y tal vez me produce inquietud e incomoda, me incomoda, pero sé que existe una manera de ver las cosas, esta situación en concreto, desde la paz. Existe la posibilidad, existe. No me voy a forzar a vivirlo, no me voy a forzar a verlo, simplemente voy a degustar el pensamiento de que existe. Esto te lleva a una paz tremenda. Qué guay saber de que existe una verdad. Qué maravilla saber que existe una manera pacífica de verlo. Y esto es fácil de entender, porque si ante esta situación concreta que yo estoy viviendo pondría a otras personas a vivir esta misma situación, cada una la viviría diferente, cada una haría algo diferente. Es decir, existen diferentes maneras de verlo. Y también existe una manera pacífica de verlo. Existe una manera amorosa de verlo. Existe una manera de libertad, desde la libertad de verlo. Existe esa posibilidad y yo tengo acceso si lo decido. Entonces hoy, ante situaciones que me incomodan, como propone el curso, estoy decidido a ver a esta persona, y te dice el nombre de la persona o especifica la situación, de otra manera. Estoy decidido. Existe otra manera de verla. El sistema de pensamiento egoico te dice que no, que lo que estás viendo es real. Acordaros, nada de lo que veo significa nada. Estoy dando a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Revisamos estas lecciones. Es decir, es mi manera de interpretar lo que me hace daño. Yo creo que es la persona, pero ahora me estoy dando cuenta de que no, me estoy emancipando y estoy reconociendo que soy yo quien está viendo y dando un significado. Entonces, existe la posibilidad de que yo dé otro significado. Y el curso te dice, existen significados reales, verdaderos e ilusorios. ¿Qué son? Existen pensamientos verdaderos y falsos.
empieza a ver las cosas desde la verdad. Y si te produce paz, estarás alineado con ella. Porque la verdad siempre es amorosa. Siempre te lleva a este mismo estado de plenitud, de gozo, de disfrute. Así que disfruta. Observa esa situación que te incomoda. Y di, existe otra manera de ver esto. No me esfuerzo a verlo. Simplemente degusto la idea de saber que existe una manera de verlo. Y me permito experimentarla en el momento adecuado, cuando sea necesario. Pero tu saber que existe es lo que permite que entre en ti dicha nueva visión, que se perdone lo falso, porque ahí has decidido verlo. Existe otra manera y me abro a ella, me la permito, se me dará. Disfruta de tu decisión de querer ver las cosas de esta manera. Ante cualquier situación, disfruta de saber que hay una manera amorosa, abundante, pacífica de verla. Disfrútala. Nos vemos en la próxima lección.